Yo creo que la sensación general es de gran incertidumbre, ¿no? Y gran inseguridad, porque se nos ha quitado, se nos ha arrebatado el espacio donde más tiempo pasa el ser humano. Donde más tiempo pasa el ser humano es en el futuro. El insomnio en sí no es una enfermedad, es el aviso de que hay una enfermedad, ¿no? No duermes porque estás ansioso, y estás ansioso porque no sabes qué va a ser de tu vida o qué hacer de tu vida. Esta guerra, la verdad es que nos ha sorprendido porque ya no creíamos que íbamos a ver guerras antiguas. Y esto ha sido un shock. Curiosamente, las cifras de abstención coinciden con las cifras de la gente que está en riesgo de pobreza o que está en la pobreza ya. Es decir, son personas que sienten que las decisiones del sistema no les concierne. Y no van a votar porque sienten que eso ya no va con ellos, no va para ellos, ¿no? No es que no voten porque están desencantadas. Habrá gente, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos va mucho más allá del desencanto. Es increíble la cantidad de gente que está durmiendo en la calle. Bueno, pues esto es gente a la que el sistema no puede atender. No tienen relación alguna con el sistema. Y luego hay una sociedad media cada vez más depauperada, cada vez más frágil, cada vez con más miedo a ese futuro que han arrebatado. Y claro, la desaparición de las clases medias es tremenda porque las clases medias son las que cohesionan los sistemas. La desigualdad no deja de aumentar. Seguramente el Partido Popular miente. Es decir, que lo más probable es que el Partido Popular mienta y que si ganara las elecciones mañana subiría los impuestos. Sigue siendo un partido que en la oposición no ayuda nada en la gobernación, ni siquiera en las cosas que son evidentes que son buenas. El Partido Popular de Feijóo es el Partido Popular de Casado, del mismo modo que el Partido Popular de Casado era el partido de Rajoy y el partido de Rajoy era el partido de Aznar, ¿no? Pedro Sánchez es un político pragmático y es un político del sistema. Yo creo que Sánchez tiene una dureza que cuesta con la que se maneja muy bien en los círculos internacionales, porque en los círculos internacionales son duros, pero con la que cuesta llegar al electorado. Lo verbalizó hace poco Sánchez. Pedro Sánchez dijo hace poco: la gente está decepcionada de la política porque piensa que no mandan a quien ellos votan. Lo dijo él y llevaba razón. Esto transmite a la población la idea de que los cambios que realmente necesitaría el mundo en que vivimos no se pueden hacer, o por falta de voluntad de la política o por falta de fuerza de la política. Y eso coloca a la población en una situación de desánimo brutal. La mentira gusta mucho, porque además las mentiras suelen estar dirigidas a satisfacer, a darte la razón, aunque no la tengas, ¿no? De manera que la mentira tiene mucha más capacidad de expansión que la verdad.